volverse y el Estado y las instituciones dan la espalda a las víctimas. Estamos aquí para que hoy, que hay Asamblea General de Naciones Unidas y Rajoy está en Nueva York, sepan que en España sigue habiendo una causa pendiente en la democracia, que es esta. Estamos aquí para decirle al mundo que en España no se hace justicia y no hay ni verdad ni reparación para las víctimas del franquismo. Vamos a empezar el acto. Va a intervenir Jaime Ruiz y luego intervendrán algunos de los compañeros que, como sabéis, han estado reunidos con el grupo de trabajo de desapariciones forzosas. Toda la semana está aquí el grupo y, como sabéis, estamos haciendo diversas movilizaciones de la opinión pública y, bueno, este es un acto más. Le doy la palabra a Jaime. Buenas tardes, compañeras y compañeros, amigos, ciudadanos de Madrid. Vamos a hacer el acto de explicación de nuestra tarea, como ha dicho Jordi, en el que durante toda la semana la Plataforma por la Comisión de la Verdad, compuesta por más de 100 organizaciones de memoria histórica y de familiares de víctimas, han estado elaborando y entregando la documentación que nos habéis hecho llegar. A lo largo del acto, que esperemos no sea excesivamente largo en el tiempo, vamos a intentar hacer testimonios y saludos de las organizaciones y también de algunos compañeros de otras organizaciones que han venido al acto. Hoy, públicamente en Madrid, como hicimos el martes ante la comisión, os venimos a relatar resumidamente lo que hemos planteado. La Comisión de Naciones Unidas ha venido a hacer un análisis de cómo se aplica en nuestro país la Convención sobre Desapariciones Forzadas. Y nosotros hemos ido con la documentación que nos habéis entregado, 290 fichas de desaparecidos en nuestro país, para que sepan el testimonio concreto de cada uno de ellos y entiendan que el problema no está resuelto. Hemos explicado que, además de las fichas de desaparecidos, se han descubierto en el último periodo y nos han hecho llegar los datos de más de 9 fosas nuevas con restos humanos, con restos en las cunetas, como sigue siendo en nuestro país desgraciadamente tradicional. Más de 2.500 fosas jalonan y hacen de este país una inmensa fosa de víctimas que no han sido todavía identificadas, que no han sido exhumadas, que no han sido todavía reconocidas como tales y que no han tenido los familiares la posibilidad de darle digna sepultura a sus restos. Asimismo, además de los datos, les hemos hecho entrega de la situación que estamos viviendo en el país. No solo los datos generales de entre 130 y 150 mil desaparecidos, no solo los datos generales de las exhumaciones que acabo de decir, no solo esos datos que ya conoce la historia y que evidentemente son obvios y evidentes, también hemos añadido la valoración de lo que el gobierno está haciendo. Una denuncia completa de un gobierno que, lejos de desarrollar una ley que ya era insuficiente, ha cerrado la Oficina de Atención a las Víctimas. Ha dejado el presupuesto en 0 euros para atender las exhumaciones y las demandas de las víctimas. Ha cerrado la información que vía página tenía abierta en Presidencia de atención al conjunto de demandas que se estaban realizando. No solamente eso, sino que ha vuelto a dar una vuelta de tuerca en los archivos para que la investigación o sea imposible o tenga tantas dificultades que no se lleven a cabo. Hemos hecho una denuncia de las instituciones que no se atreven no solamente a condenar el franquismo, sino a convertir la apología del franquismo en un delito, que es lo que corresponde en un país democrático, como se hace en Alemania y como se hace en el resto de Europa. Hay que exigir que esa apología de la dictadura sea incompatible con la democracia de nuestro país. Mientras no salvemos ese carácter que debe tener la democracia, nuestra democracia estará enferma. Hay que exigir al gobierno que atienda de manera urgente las reclamaciones de las víctimas. Pero si el gobierno no hace nada,
lo indignante es el papel de la judicatura en nuestro país. Es absolutamente bochornoso que hoy todavía, apenas unas horas de que la justicia argentina haya tenido que ser la que reclame a la necesaria condena de los torturadores, la fiscalía diga que en este país sigue rigiendo una amnistía y que han prescrito los delitos de lesa humanidad, los delitos de genocidio, los delitos de conflictos de guerra no prescriben, son imprescriptibles y nos apoya la legislación internacional. Mientras haya un desaparecido, y son palabras de uno de los miembros de del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, mientras exista un desaparecido sin identificar, la causa permanece abierta. Y llámese desaparecido en una fosa, llámese desaparecido sin saber dónde está, o llámese también, para bochorno de este país, los miles y miles de niños que les alteraron la identidad y que no saben quiénes fueron sus padres biológicos y naturales. Ese delito no prescribe hasta que no se identifique. Por lo tanto, nada de falacias a nivel legislativo. Y también hay otro argumento que parece que en algunos sectores tiene mucho éxito, en aquellos sectores que jamás apoyaron ninguna iniciativa de perdón. Dicen, es que tenemos una ley de amnistía del año 77. Mentira. La ley de amnistía, ninguna ley de amnistía, ninguna ley de punto final, el derecho penal internacional permite que pueda influir sobre los procesos de genocidio o de lesa humanidad. Pero además, en el caso español, esa ley es anterior a la Constitución. Y además, esa ley no contiene ningún delito de sangre porque no lo podía contener, porque a los que salieron de la cárcel se les acusaba de delitos políticos, pero no habían cometido ningún tipo de delito de sangre, cosa que sí habían cometido algunos carceleros que los tenían en la cárcel en aquel momento. Y se les olvida aquello. No hay ninguna razón para apoyarse en ese argumento en nuestro país. Es una falacia jurídica. Por lo tanto, son imprescriptibles y no hay ninguna razón que exima al gobierno español de perseguir este tipo de delitos. Y es lo que vamos a exigir. Le hemos planteado a este grupo de Naciones Unidas que para buscar una solución, puesto que el bloqueo en nuestro país ha sido total en la judicatura y las instituciones, que nos planteen una vez más la creación de una comisión de la verdad que nos permita a este pueblo enfrentarse con su propia historia, que nos permita de verdad afrontar y explicar a nuestros hijos y nietos qué sucedió aquí de verdad, qué es lo que tuvo que hacer este pueblo para conquistar la libertad y quiénes fueron los que batallaron por ella, porque esa es nuestra historia y esa es la que queremos que se enseñe en los colegios, no otra. No ninguna otra. Esa es la que queremos. La de la libertad, la de la democracia, la de la Segunda República y de la próxima que vendrá. Le hemos dicho también que queremos que se anulen de una vez para siempre todos los delitos acaecidos en el ámbito de la dictadura, porque era ilegítima, porque era ilegal y no existe justificación para mantener ningún tipo de delito juzgado por esos tribunales ilegítimos e ilegales. Y hemos dicho también que queremos de manera urgente que se arbitre una dotación para atender las exhumaciones. Y en este punto hablarán ahora algunas personas afectadas directamente. Quiero decir también un tema que se nos olvida. La situación de las víctimas y sus familiares es urgente. Es lo primero, pero la obligación del Estado, y también lo dijo este miembro de Naciones Unidas, es
ineludible, no puede excusar, tiene obligación de establecer políticas públicas de memoria donde la justicia y el perdón resplandezcan sobre todo y cualquier otra circunstancia. No solamente hay una necesidad personal de resolver las exhumaciones correspondientes y las identificaciones correspondientes. Hay que hacer también que a nivel público las calles de nuestro país honren a los que lucharon por la libertad. Ni un solo nombre de un general golpista, ni un solo nombre de un fascista puede estar en una democracia constitucional. Ni uno solo, porque esos nombres son los que educan a las nuevas generaciones. Y esos nombres tienen que ser los de los luchadores por la libertad en nuestro país. Hemos concluido con el dossier que hemos entregado. Hoy están en Barcelona, mañana estarán en Sevilla y en Vitoria. El lunes terminarán su visita a nuestro país. Nosotros el día 5 haremos un encuentro estatal para que podamos valorar qué es lo que ha ocurrido en esta semana de movilización y saber también qué hoja de ruta nos vamos a marcar para continuar. Porque hasta que no haya solución, esta plataforma va a seguir existiendo. Y os pedimos a todos que nos ayudéis en esta lucha que no va a ser fácil, pero que terminaremos por ganar. Antes de dar la palabra, una última noticia que me han dado cuando venía para acá. Yo no la conocía. Para que veamos la envergadura del problema y sí que cuando, como me ha dicho algún periodista, exageramos cuando decimos que esta es una democracia enferma mientras no resuelva este problema. El día 12, como todos sabéis, es la fiesta llamada nacional. El día 9 y el día 12, nuestros jerarcas de la Iglesia Católica quieren hacer un festival nacional católico, porque eso es volver a hacer un homenaje a lo que ellos llaman sus mártires, en esa fecha. Es decir, nos quieren resucitar el nacional catolicismo. Pues le vamos a contestar. Sí, señor, le vamos a contestar educadamente, porque nosotros no somos anticlericales, somos laicos. Que lo aprendan, que tomen nota, que somos laicos dispuestos a defender las convicciones, pero no los abusos de poder, no las imposiciones y no el adoctrinamiento a nuestra infancia. Que lo sepan bien claramente, este tema lo tenemos presente. Bien, pues vamos a dar la palabra a nuestra compañera, muchas gracias por venir y vamos a seguir manteniendo la lucha que yo creo que va a dar resultados de forma inmediata. Gracias. Sí. ¿Qué grito? ¡Basta ya de impunidad! ¿Vale? Pues ya está. ¿Vale? Bueno, vale. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Soy Teresa Bielsa Martínez. Mi tío, Jesús Martínez García, de 34 años de edad, nacido en Quintanar de la Orden, vale, al tercer día de finalizar la guerra civil, es decir, en el verano del 1939, es detenido en el pueblo de Las Mesas, Cuenca, y trasladado a la cárcel provincial de Quintanar de la Orden. En esta cárcel es asesinado vilmente a palos por los fascistas asesinos. No está recogida en ningún archivo las circunstancias tanto de su detención como posterior muerte, y tampoco está registrado como fusilado en el cementerio del pueblo junto a otros compañeros y compañeras. Tampoco nos han facilitado ninguna referencia sobre él. ¿Qué hicieron con su cuerpo los asesinos? La respuesta es el silencio absoluto, dándose por desaparecido sin que sepamos dónde está su cuerpo. Hoy hay un licenciado historiador que ha tratado de localizarlo, pero al día de hoy sin ningún éxito. A continuación,
mi padre, Alejandro Bielsa Gómez, de 33 años de edad, es fusilado en el penal de Ocaña, Toledo, el día 22 de julio del 1940, en ambos por ser defensores de la República. ¿Vale? Y aquí estoy para hacer testimonio de ello y a luchar porque se esclarezca y basta ya de impunidad. Sí, justicia, verdad y reparación, compañeros. Hasta buenas Salud, compañeras y compañeros, buenas tardes. Me han encargado que os comente el caso, el testimonio de mis familiares, y voy a hacer un resumen del periplo vital de mis dos abuelos maternos, sacudidos por la desaparición forzada como consecuencia de los crímenes del franquismo, del genocidio, en tierras de Extremadura. Mi abuelo Manuel Casado Nieto era natural de Villanueva de la Serena, Badajoz, y nació el 17 del 1 del 1894. Hijo de Leonardo Casado y de Carmen Nieto, estaba en esa localidad domiciliado, era militante del PSOE y de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, UGT, de profesión agricultor, consejero síndico del Ayuntamiento desde las elecciones del 31, delegado de Abastos y fundador y tesorero de la Casa del Pueblo. Lo cogen preso, pasa un periplo por cárceles de Villanueva de la Serena, de Villanueva de los Infantes, en lo que se llamó Bolsa de la Serena, para recalar al final en la prisión de Badajoz, donde es sometido a consejo de guerra y lo fusilan el 23 de mayo de 1941 en el polígono militar de Cañada de Sancha Brava. Todo en causa sumarísima, como digo, en la causa 32.205, Tribunal Militar Territorial Primero. Mi abuela, su esposa, Manuela Casado Díaz, natural también de Villanueva de la Serena, nacida el 10 del 11 de 1900, cuando está su marido en la cárcel, es sacada de casa, fusilada sin juicio previo, y dejan a tres niños, entre ellos mi madre, que entonces tenía 13 años, una hermana de mi madre con 11 años y un hermano con 7 años, tirados en la calle. Es decir, abandonados a la suerte que el destino les quiso otorgar. Se distribuyeron al final entre varios tíos que los escondieron a los pobres en lo que se llamaba en Extremadura el doblao. El doblao era una parte superior de las viviendas, el doblao. Escondían ahí a los niños, los tíos, para que no los cogieran. Imaginaros el terror de aquellos años, ya dando acabada la guerra civil ya, porque mi abuela fue ejecutada el 17 de mayo del 39. Pues bien, el registro civil de Villanueva de la Serena, Badajoz, coge e inscribe esa defunción el 17 de mayo del 39, la inscribe el 4 de octubre de 1949, es decir, más de 10 años del fusilamiento, y la causa de su defunción aparece tachada con tinta negra. Así funcionaba la Administración de Justicia, así funcionaban los registros civiles, así ha funcionado el aparato represor de franquismo. Gracias, salud, compañeros, y viva la República. Vale. Vale. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a todos los que estáis aquí para defender esta causa que mucha falta hace. Estamos en un desamparo tremendo y es nuestra única esperanza la Comisión de la Verdad. Mirad, me veréis que pone aquí 75 años en las cunetas. No son 75, son 77. Esta pancarta la llevé el día que yo quería defender al juez Garzón en la Audiencia Nacional, cuando nos le echaron
porque quiso defender esta causa. Solo fue él el que lo quiso hacer y se levantó el arca de los truenos y entre Falange Española y Manos Limpias nos le echaron de la Audiencia Nacional. Bien, lo que quiero deciros que esta es una historia como tantas que habrá aquí. Mi padre era un hombre de 29 años socialista, su único delito. Fueron a por él un 19 de julio, al día siguiente del alzamiento nacional. Fueron a casa, le sacaron, le llevaron en una camioneta bien repleta de personas del pueblo y a todos los llevaron a las cocheras de Valladolid. Allí los tuvieron en un terrible cautiverio y a los 4 meses, cuando mi madre le llevaba la comida, le dijeron: señora, su marido no necesita comidas, esta noche les hemos dado a todos la libertad. Mentira. Los montaron otra vez en camionetas, los llevaron hasta los montes de Torozos de Valladolid y allí los fusilaron sin siquiera hacerles juicio. Desde entonces está desaparecido, pero quiero que sepáis que en ese lugar que digo, en los montes de Torozos, hay cientos y cientos de fosas comunes. Hemos intentado sacar de allí, pero es imposible. Eso es cosa del Estado, de un gobierno que se moleste, que ya es momento de que haga algo por lo que es la gran injusticia, el gran genocidio que se cometió contra nuestros padres. Nada más, lo único deseo, que se siga la lucha y que nuestra esperanza en la Comisión de la Verdad y en ahora con estas personas que han venido, que les tenemos que estar muy agradecidos, de las Naciones Unidas, no nos olviden y que hagan todo lo posible por solucionar esta verdadera barbaridad. Muchas gracias a todos. Monzón, soy madre de un bebé robado como otras 300.000 madres en España. Y bueno, ahora ya podemos hablar que en el robo de bebés en España ha habido dos partes, una que empezó en los años 40 hasta los 60 y otra desde los 60 hasta los 90. La primera, una época puramente franquista, un robo de bebés para darles una educación, lo que era nacional católica, que iban a parar los bebés a manos de militares y familias muy cristianas, y el otro pues eran unos robos puramente económicos y políticos. Las familias que estamos buscando a nuestros bebés robados estamos hartas, todos y todas, sobre todo las madres, estamos hartas de los archivos masivos tanto por parte de fiscales como de jueces. Estamos hartas de que nos digan que los delitos han prescrito. Es lesa humanidad, no prescribe, estos delitos no prescriben, y además nuestros hijos no están muertos, están vivos, están secuestrados y están con una identidad que no les pertenece. Hemos presentado a la ONU también documentación sobre la desaparición de nuestros hijos. Hay en España o fuera de España 300.000 personas con una identidad que no les pertenece. Son demasiadas personas, son demasiadas víctimas. Todas víctimas del franquismo, todas víctimas de un psiquiatra de Vallejo Nájera, que fue el que ideó toda esta trama. Y la trama, ahora en pleno siglo XXI, sigue aún viva, sigue vigente. Y todavía la araña está tejiendo sus telas para que nunca podamos encontrar a nuestros hijos, ni a través de ADN, ni a través de nada. Hemos tenido que recurrir a la ONU para eso, para que nos ayude, porque aquí el gobierno no nos va a ayudar nunca.
porque sigue el cooperativismo y porque siguen siendo los mismos, el hijo de, el sobrino de y el primo de, y estamos todos hartos de estar dando patadas, de, palos, de, porque las madres no podemos llorar para no perder la fuerza, porque a las madres nos duelen los brazos por no haber podido abrazar nunca a nuestros hijos, porque nos los han robado nada más nacer y el único recuerdo que tenemos de ellos es su llanto de recién nacidos. Por eso decimos que ya está bien y que están vivos y no prescriben. Lesa humanidad no prescribe. Gracias. Los testimonios de los familiares es lo más importante que hacemos en este acto. Todos los que hablamos aquí es muy poco con respecto al sufrimiento de todos los familiares. El ejemplo de los familiares, lo que ha ocurrido durante tanto tiempo, es algo que nos lleva en el alma, es algo que tiene que llegar al fondo de nuestros corazones y que tiene que llegar hasta la misma ONU para que sepa realmente cuál es el familiar, cuál es el sufrimiento de todos los familiares. Vamos a ir intercalando cosas y ahora con vosotros la Unión de Actores va a dar un saludo. Desde el mundo de la cultura apoyamos esta plataforma, estamos en esta plataforma como no podía ser de otra forma, porque todos tenemos como ciudadanos y ciudadanas víctimas, pero desde el mundo de la cultura siempre ha sido el gran enemigo del fascismo, nunca le ha interesado el fascismo. Y si un actor no puede trabajar si no tiene memoria, un pueblo no puede vivir si no tiene memoria. Y porque todos somos familiares de gente como García Lorca, que todavía no está desenterrada, poetas como Miguel Hernández y cientos de cómicos, cómicas, dramaturgos, poetas, novelistas que están enterrados en cunetas. Y parafraseando a Miguel Hernández, para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la República, sangro, lucho y pervivo. Salud, compañeros. Buenas noches a todos y a todas. Yo me llamo Rosa Moreno. Yo, mi padre era socialista y le mataron nada más acabar la guerra, como ejemplo de pueblo, el primero. Tengo un tío también que se llama Lázaro, que le mataron en el 1943. Estuvo en la cárcel de Pollier. Salió sin uñas, destrozado. A mi abuelo le mataron a palos en el hospitalillo de Baeza. No sabemos dónde está. No encontramos papeles. Han desaparecido. Le enterraron los mismos policías. No nos dieron su cuerpo. Tengo otro tío, mi tío, que le traigo aquí en la foto. Mi tío Manolo era comunista, era comisario político, estuvo en la batalla de Brunete. Como no le pudieron matar en el pueblo, le mataron por la espalda en el mismo pelotón que llevaba. Entonces, mi abuela, la pobre, murió también de pena. Y yo pido justicia y libertad para todos. Los fusilados, los robados, los desaparecidos, y justicia y perdón para todos nosotros. Muchas gracias. Hola, buenas noches. El día que empezó la guerra, hubo una consigna general. Y fue acabar con todas las personas que podían causar algún riesgo al levantamiento de Franco. Entre ellos fue mi abuelo. La primera noche de la guerra, ellos fueron, en el pueblo fueron a la plaza.
preguntaron, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y la Guardia Civil les dijo, a vuestras casas, que no pasa nada. Pero esa misma noche se llevaron a seis del pueblo, al alcalde, al teniente alcalde, al secretario, al presidente del Partido Socialista, a mi abuelo. Se llevaron a seis y los tuvieron encerrados en un calabozo en la plaza del pueblo de Rute, de Córdoba. A los 2-3 semanas de estar allí, desaparecieron. Yo sé que no voy a encontrar sus huesos nunca, pero quiero reparar esta injusticia que se cometió con él. Antes de ayer, hemos estado con el alto comisionado de Naciones Unidas. Nos han escuchado, nos comprenden. Van a hacer un informe de lo que está pasando aquí. Van a llevarlo a Ginebra, a la ONU, y desde allí se hará una resolución que, aunque no sea vinculante, sí que nos va a dar fuerza para pedir que se investigue y que se recupere la memoria. Yo quiero recuperar la memoria de mi abuelo, porque estará, como decía Benedetti, estará desaparecido como un fantasma. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin sus últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Gracias por la poesía. Otro compañero también. Vale. Buenas noches, yo creo que lo que procede es preguntarnos, ¿por qué estorba la memoria en España? Porque ha habido una impunidad que ha secuestrado la dictadura en primera instancia y la transición también. Y en consecuencia nos tropezamos con uno de los problemas políticos más importantes que tiene la sociedad española. Y no puede ser democrática si no se resuelve este problema. Y luego, yo creo que hay que felicitarse todas las asociaciones, todas las plataformas, todas las personas que han intervenido desde el jueves día 19 al jueves 26. Lo que ha ocurrido en esta semana es un efecto de más de 35 años. Mirad, el día 19, el jueves pasado, la jueza en Argentina abrió una querella contra 4 torturadores. Y parece que aunque la fiscalía no quiera, el juez los va a llamar a declarar. Pero ese mismo día 19, la plataforma por la Comisión de la Verdad, efectivamente convocamos una rueda de prensa frente al Parlamento y esos dos elementos han sido fundamentales.
pero toda la semana ha habido actividades de todo este movimiento democrático por la impunidad y contra la impunidad. Y en consecuencia, yo creo que la cosa está bien clara. ¿Por qué estorba en España la, yo digo, la memoria? ¿Por qué no podemos tener memoria como la han tenido los alemanes, los franceses, los italianos? ¿Y por qué los jueces, en Chile piden perdón y en España no piden perdón? Voy a terminar, porque la verdad es que esto no se puede acabar porque es una lucha que hay que conseguir. Yo creo que la visita de la delegación de la ONU y la querella argentina son dos pasos importantes que debemos hacer posible con la unidad de todas las asociaciones de la democracia en este país para impulsar este problema. Me encarga una compañera que vive en Leganés. Le han puesto en su puerta: puta, loca, vamos a matarte. Y es una compañera que viene viniendo aquí todos los jueves desde hace 3 años. Y es una compañera que estuvo también en Buenos Aires para hacer la querella. Yo animo a todos y a todos para que esto sea una verdadera marea equivalente a la verde, a la blanca y a todas las mareas que en este país están protestando por la falta de democracia. Gracias a todos y a seguir la lucha, que es lo importante. Ahora, otro saludo del Foro por la Memoria. Mañana será republicana España. Mañana será republicana España. Mañana será republicana España. A ver, amigos, un saludo solo desde la Fundación Domingo Malagón y desde la Asociación Foro por la Memoria, que hemos participado con nuestra experiencia en los papeles que la Comisión por la plataforma por la Comisión de la Verdad ha planteado el día 24. No solamente ha sido la plataforma, son muchas las entidades que han dado sus testimonios, que han dado su documentación para que estos señores tengan que leer durante este año que les queda para que nos den su veredicto, que aunque no sea vinculante, por lo menos para que nos digan cuáles son las recomendaciones que tiene que hacer el gobierno de España con respecto al tema de los crímenes del franquismo y de las desapariciones forzadas. Esto es un paso más, hay que seguir luchando, y yo lo que os animo es que a todas las familias, a todos los familiares de desaparecidos, por favor, que inunden de denuncias los consulados de las capitales de España en Argentina, para que desde allí también, como desde aquí las organizaciones lo estamos haciendo con la ONU, seamos capaces de romper el cerco a la impunidad que contra los crímenes del franquismo, que a favor de los crímenes del franquismo, impera en España. Gracias, verdad, justicia y reparación. Venga. Buenas noches a todos. De verdad que da gusto veros llenar la Plaza de España, la Puerta del Sol, pidiendo verdad, justicia y reparación. Los nervios me han traicionado. Perdonad. Yo solo quiero dar testimonio de que la represión franquista ha afectado ya a 4 generaciones de mi familia. Fusilaron a mi abuelo, que era el alcalde de Sepúlveda. Lo hemos sacado en 2003 y está un crimen que está todavía en la impunidad y no prescribe, además. Después mi tío Moreno, que se lo llevaron a Lucemas y que después le obligaron también a hacer 3 años de mili. Mi propio padre, que lo detuvieron en el campo del Rayo. Después se lo llevaron a Alcalá de Henares. Y de Alcalá de Henares se lo llevaron al pueblo este, a Miranda de Ebro. Allí estuvo y todavía no hemos visto ningún tipo de reparación. Después la generación mía pues también fue castigada porque nos tocó los últimos coletazos del franquismo, y allí lo que hicimos fue luchar como gato tripa arriba contra la social y los torturadores estos que nos metían cada 2x3 aquí en la DGS. Todo eso sigue en la impunidad. Yo por eso me sumo a vosotros, llevo en esto también desde el principio, y pido verdad, justicia y reparación.
y pido que salgan del Tribunal Supremo todos los fascistas que están allí todavía. ¡Fuera, franquistas de las instituciones! ¡Fuera, franquistas de las instituciones! Gracias. ¡Fuera, franquistas de las instituciones! ¡Fuera, franquistas de las instituciones! El compañero Fernando Magal, que presentó toda la documentación cuando presentaron el juicio contra el franquismo que presentó Garzón, está con nosotros y nos dirigirá unas palabras. Buenas noches ya, solamente para daros un cordial saludo, un afectuoso saludo. Vengo con en alguna ocasión, pero no tantas como vosotros, pero puedo deciros que estoy con vosotros, estamos todos juntos. Lo que pasa es que yo tengo mi casa habitual a 100 y pico kilómetros, pero bueno, estoy totalmente con vosotros y muchas veces, incluso como esta, presente con vosotros. Hay una cuestión, o dos cuestiones, que en realidad la entiendo como una, que es hacer hincapié en lo de la querella argentina y en la visita de la delegación de la ONU. Esto creo que nos da quizás un tiempo nuevo, nos da una situación nueva. Es una situación que debemos saber aprovechar, pero la debemos saber aprovechar nosotros. Porque ellos estén actuando no quiere decir que haya nada resuelto. Es una situación nueva que nosotros debemos empujar, y si no es así, a que esto quedará en otra cuestión que no tenga trascendencia. Y a lo que ya no hay que dar como pasado es los reveses que sufrimos cuando estuvimos ante la Audiencia Nacional, ante el Tribunal Supremo, ante el Constitucional. Ahora estamos en un tiempo nuevo, creo, o por lo menos con apariencia de nuevo. Y ahí hay dos cuestiones, estas dos cuestiones deben aprovechar. Yo hago una recomendación que la coja quien quiera, y es la coordinación la mayor posible entre grupos, entre víctimas, entre asociaciones, para dos cuestiones básicas. Digo mi parecer, que es pedir internamente lo que viene buscando el grupo de desapariciones forzadas. Es que aquí en España se constituya un grupo o cualquier organismo público que investigue sobre los desaparecidos. Esto, hasta en el país donde menos garantías puede tener los ciudadanos, existe. Aquí es el único país donde, con un problema de desaparecidos muy, muy grande, muy duro, pues es el único país del mundo al que le damos lecciones, donde no existe. Y otra cuestión que quiero decir, otra recomendación que vuelvo a repetir, que se coja si sirve, que es hacer llegar al grupo que está aquí ahora en España, la delegación que está aquí en España, llegar con arreglo su formulario, llegar cuanto más peticiones mejor, más peticiones de investigación, porque el número que ellos utilizan es muy pequeño. Y yo recuerdo perfectamente que cuando llevamos la documentación a la Audiencia Nacional, al juzgado de Baltasar Garzón, salieron un total de más de 150.000 víctimas, de más de 150.000 personas cuyo paradero no se desconoce. Pues hay que llevar un número lo suficientemente amplio a este grupo, a este organismo de Naciones Unidas, para que ellos también se involucren en su búsqueda. Si no se les manda, no lo harán, para que se involucren en su búsqueda y den el informe que sea correspondiente a España, y también crear esa comisión que estoy diciendo. Y no quiero cansaros más, simplemente decir que daros estas inquietudes mías que creo necesario que os las traslade. Muchas gracias y no os doy más lata. Venga, hasta otra vez que venga. Contra la impunidad del franquismo. Como todos sabéis, la plataforma está aquí todos los jueves y lleva ya 3 años manifestándose. 3 años
que llevamos más de 170 manifestaciones todos los jueves. Eso significa que hay gente, hay ciudadanos que perduran, que luchan, que siguen aquí viniendo todos los jueves. Demuestran claramente que nosotros estamos dispuestos a decir claramente que se condenen los crímenes del franquismo. Después de 77 años que dio el golpe de Estado el general Franco, queremos recordar a 130.000 desaparecidos, torturados y asesinados, así como a cientos de personas que recayeron sentencias de ejecución en un claro proyecto de exterminio de cualquier persona no adicto al régimen franquista. Solo en Madrid, para que todos lo recordemos, más de 3.000 personas fueron fusiladas en el cementerio del Este y están enterrados en fosas comunes. Esto lo tenemos que decir, hay que decirlo muy alto. Más de 3.000 asesinatos en el cementerio del Este. Eso es lo que ha ocurrido en toda España, en Madrid y en otros sitios. Pero también tenemos que decir que nos hemos dirigido a grupo de trabajo de la ONU para plantearle que exija dos cosas fundamentales. Dos cosas. Le pedimos que se forme una comisión de la verdad en España. Y segundo, que se juzguen a todos los torturadores y toda la gente que hizo tortura a la gente que estuvo detenida y preso, entre ellos a Viña el Niño y a todos los demás. Pero además también queremos que se condene a Utrera Molina, a Martín Villa y a todos los gerifaltes que fueron causantes de todo lo que pasó en España. Ellos tienen que ser juzgados, ellos tienen que ser condenados, ellos tienen que ir a la cárcel, ellos tienen que saber que aquí estamos nosotros, aquí estamos los ciudadanos españoles defendiendo la dignidad de este pueblo. Por eso decimos, por ello pedimos también que denunciamos también cómo todavía no se ha condenado, y se lo dijimos también al grupo de las Naciones Unidas, cómo no han condenado el fascismo todavía en España, cómo no las leyes internacionales intervienen para decir al Estado español que hay que condenar el franquismo. Todavía, compañeros, hay que decirlo con toda claridad, todavía hay alcaldes que tienen la fotografía de Franco en el ayuntamiento, todavía hay alcaldes. ¿Cómo es posible que una democracia puede tener a esta gente? ¿Cómo es posible que ocurran las cosas que quiere hacer el fascismo? Hay que eliminarle de España de una vez. Por eso, después de 77 años, el problema de la memoria histórica y democrática no es solo un problema de las víctimas. Mi tío fue una víctima, murió en un campo de concentración en Mannhausen. Murió, y no sabemos cómo, a lo mejor fue en un campo trabajando, a lo mejor fue de enfermedad o a lo mejor fue eliminado por el gas. Pero por eso digo que el problema no solo es de las familias, no solo de las víctimas, es de todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos somos víctimas también. Todos los que estamos aquí y todos los que están por ahí son víctimas también del franquismo. Es un problema de toda la sociedad española, ya que una parte de nuestra historia ha sido sacrificada, pisoteada y falseada. Tenemos que luchar contra eso. Tenemos que ganar el tiempo perdido, el tiempo de silencio que hemos tenido durante años. Ya es hora que se juzgue al franquismo. Este no es impune, es culpable. Y pedimos a todas las organizaciones sociales, a todas las organizaciones políticas, a todas las organizaciones de todo tipo, que pongan en su ideario, que pone en su ideario la lucha de la memoria histórica y democrática de este país, para que juntos todos, todas organizaciones, luchemos para conseguir vencer al marxismo, digo, vencemos al capitalismo y vencemos fundamentalmente a todo lo que se refiere a la dictadura franquista. Por eso, os invitamos a decir todos de una vez, todos los que estamos en la plaza, sin ánimo de que se sienta solo una pequeña voz. ¡Tenemos memoria! ¡Queremos justicia! ¡Más fuerte! ¡Tenemos memoria! ¡Queremos justicia! ¡Tenemos memoria! ¡Queremos justicia! ¡Tenemos memoria! ¡Queremos justicia! Gracias, compañeros.